Hoy presentamos un plan y para nosotros es un momento de satisfacción. En la Junta Nacional de Drogas estamos convencidos de la necesidad del trabajo intersectorial, interinstitucional e interdisciplinario, comprometido y sostenido en el tiempo, y Uruguay ha hecho una fuerte apuesta por la interinstitucionalidad, lo cual implica incorporar y compartir iniciativas y recursos y hacer confluir estrategias y unificar el accionar para la consecución de los objetivos comunes. Supone haber asumido una racionalidad madura y superadora de la acción institucional individual, que se basa en una posesión dominante de los recursos o en la presunción de ostentar el monopolio de las competencias, las habilidades o los saberes. Y esta interinstitucionalidad es congruente con la naturaleza compleja del fenómeno que nos compete. Para esto se requiere la voluntad de las autoridades, y así lo hemos venido haciendo. En silencio, sin alaracas, sin titulares de prensa, sin buscar ser noticia, porque la noticia habrá de ser que, también desde las aulas, nos enfocamos en la promoción de un modelo de convivencia que fomente el respeto de las normas y la construcción de un marco valórico que sustente la convivencia, que nos impulse a no ser indiferentes, que brinde un contexto propicio para el desarrollo de sentimientos y actitudes solidarias y que promueva la elección por parte de los individuos de hábitos de vida saludables, que es lo ideal para anticiparnos a la situación de uso problemático de drogas. Es así que valoramos y agradecemos la apertura y el apoyo de las actuales autoridades de la educación para que este proceso haya podido seguir adelante, llegando hoy a la aprobación de un plan estratégico de ANEP-CODICEN orientado a la promoción de salud y a la prevención de la problemática del consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas adictivas, en consonancia con los principios rectores de la Estrategia Nacional de Drogas definida para este periodo, dando cuenta de un trabajo colectivo y de la articulación intersectorial. Y agradecemos también a los equipos técnicos de la Secretaría Nacional de Drogas y en particular a la licenciada Ana Castro. Nuestro país ha sido consecuente en el abordaje de la compleja problemática asociada al uso de drogas desde una mirada integral que siempre ha puesto a la persona, su bienestar, su salud y su libertad como fundamento último del quehacer institucional. Pero también hemos entendido que en esta asignatura debemos procurar el mayor respaldo en la evidencia científica disponible e históricamente en nuestro país ha habido una fuerte tendencia a la planificación racional, descartando la improvisación y las prácticas demagógicas o complacientes. Sabemos que estamos enfrentando un panorama complejo resultado de la interacción con las drogas, con la que toda la humanidad convive desde hace varios milenios y con la que además continuará conviviendo. La complejidad de este panorama descarta las respuestas simplistas que apuestan a soluciones utópicas o a la posibilidad de un discurso que anuncie la inminencia de un presunto punto final o al facilismo de un abordaje quirúrgico presuntamente erradicador de los problemas asociados con el consumo de drogas. En este contexto se jerarquiza la relevancia del sistema educativo en su rol insustituible en la prevención de los usos problemáticos de droga, pero sobre todo en la promoción de trayectorias de vida resilientes. Este paso apunta a colaborar con el fortalecimiento del rol del docente, que es un actor clave por su incidencia en el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y afectivas, por el vínculo privilegiado que se desarrolla en la cotidianeidad del espacio educativo. Seguiremos apoyando y trabajando en las acciones delineadas, aportando contenidos. Seguiremos trabajando en el diseño y el desarrollo de acciones de formación y sensibilización orientadas al fortalecimiento de los actores de la comunidad educativa, destacando la importancia del trabajo con las familias y los adultos referentes, en acercar herramientas para el trabajo
con los estudiantes. En la inclusión de estos contenidos, probablemente en la currícula. En el desarrollo de campañas de difusión, sensibilización e información, que es lo más evidente, lo más marketinero, aunque no lo más importante. En la elaboración de un protocolo para la gestión de situaciones concretas que emerjan en los centros, entre otras acciones que desde el grupo de trabajo se definan. Señoras y señores, trabajemos. Alimentemos este proceso conjunto de reflexión, de compartir experiencias, de construcción de nuevos saberes. Desde la Secretaría Nacional de Drogas, nosotros estamos dispuestos y estamos disponibles. Gracias a todos. Primero que nada, agradecer la presencia de todos ustedes y la oportunidad de estar en esta instancia, ¿no? Desde la Unidad de Análisis e Intervención y del Equipo de Trabajo Intersectorial, integrado por representantes de los diferentes subsistemas de la ANEP y de la Junta Nacional de Drogas, le damos la bienvenida a los que están presentes y a distancia. Decirles que este plan es producto de un trabajo intersectorial, como ya se planteó por las autoridades, que da cuenta de la continuidad de las políticas en la temática de en la educación, sustentadas desde lo técnico, como recién nos decía el doctor Redillo, ¿verdad? La importancia de la evidencia científica y de lo académico y de continuar con las políticas desde ese paradigma determinado por la Estrategia Nacional de Drogas, que tiene que ver con desligarse del tema de la droga como foco y plantear algo mucho más amplio que tiene que ver con el vínculo que se establece en una sociedad de consumo con los objetos de consumo en sí. Y esto implica un trabajo desde el inicio, solamente desde media, si bien en la educación media se advierte y se visibiliza como consumo problemático, que es lo que más, afecta e impacta, pero que tiene que ver con lo que sucede desde el inicio de la trayectoria educativa, desde antes, desde la afuera, como hoy decía Gloria Canclini, la licenciada Gloria Canclini, y que tiene que ver con trabajar desde el vamos, porque es un tema que se gesta mucho antes y con múltiples factores intervinientes. Por lo tanto, es un desafío que, si bien siempre se habla de la figura del docente como clave, que es verdad, no lo podemos dejar solo, ni podemos dejar sola a la institución educativa para resolver temas tan complejos de forma reduccionista, no se puede abordar, que no se pueden abordar de esta forma, y que requieren entonces de acciones conjuntas, articuladas, donde estén presentes planes que unifiquen estrategias de abordaje, de intervención, marcadas por la promoción de salud entendida como el bienestar de la persona. Y eso requiere de que todos los recursos que la ANEP tiene sean utilizados de la mejor forma, optimizarlos, y tiene que ver con los planes permiten eso, ¿verdad? Permite también que se tenga una política en estos temas coherente y continua, porque el estudiante es un ser que es único y que no nace en cada ciclo educativo. Es único y transita de forma continua, y entonces no podemos abordarlo de forma compartimentada, sino que este plan unifica a los equipos técnicos de los subsistemas, a los profesores de educación física, a los recursos que tiene la ANEP, para trabajar junto con los docentes, como que también forman parte, son equipo educativo, en esta temática tan compleja. Entonces, bueno, los invitamos a unirse en este desafío, porque es un tema de todos, y que disfruten de esta actividad, y una alegría que este plan esté aprobado, y como decía el doctor Radío, a trabajar. Muchas gracias. Es para mí realmente un gran gusto y un honor compartir esta mesa de autoridades con el doctor Daniel Radío, con el director del Ministerio de Educación y Cultura, doctor Gonzalo Barone, con la licenciada Gloria Canclini, directora de Derechos Humanos de CODICEN, con la doctora Carolina Ponazo y, naturalmente, con el consejero
con el cual compartimos nuestra actividad, el doctor Gavito Soboli. Este es un tema trascendente para la sociedad toda. Pero quiero transmitirles además el saludo del señor presidente de CODICEN, profesor doctor Robert Silva, y todos los que integramos el sistema en clave ANEP. Este evento constituye un acontecimiento de gran significación. Primero, porque es la conjunción de un trabajo interinstitucional con loables objetivos que apuntan a la salud integral de niños y jóvenes. Segundo, porque la educación juega un papel fundamental para la prevención de conductas de riesgo y ANEP considera esencial aunar esfuerzos en la lucha contra este flagelo. Consideramos que no hay salud sin educación y educación sin salud. Agradecemos, por tanto, a la Junta Nacional de Drogas y especialmente al doctor Daniel Radío, a los equipos técnicos de salud de ANEP, a la UNAI, a la Dirección de Derechos Humanos de CODICEN y a los participantes en las experiencias de los diferentes subsistemas. Y por supuesto que agradecemos también muy especialmente la presencia del doctor Gonzalo Barone por el Ministerio de Educación y Cultura. Por lo tanto, solo quiero decirles muchas gracias a todos por este plan que contribuye a la construcción de una sociedad más saludable e integrada desde el punto de vista físico, psicoafectivo y socioemocional. Y no quiero extenderme más, porque como dice nuestro presidente, nosotros como equipo ANEP somos fundamentalmente un equipo de gestión y de conducción, pero tenemos que darle la derecha a las personas que saben de cada uno de los temas, que son nuestros profesionales, nuestros académicos. Por lo tanto, muchísimas gracias a ellos y bienvenidos, y los escucharemos entonces con mucha atención. Gracias por la presencia de todos ustedes, los que están aquí y los que están también en forma virtual. Gracias a todos.